Invitamos a los dos cancilleres, el canciller Rafael Roncal Criollo y el canciller Wang Yi, a tomar asiento. Los documentos que están firmando ambos cancilleres son el memorándum de entendimiento sobre la cooperación internacional de educación entre el Ministerio de Educación de la República Popular China y el Ministerio de Educación de la República del Perú, así como el memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Perú en el ámbito de la reducción y alivio de desastres naturales. Invitamos a tomar asiento al señor canciller Rafael Roncal Criollo y el ministro de Comercio chino, señor Gao Hucheng. Ambos ministros están firmando el convenio de cooperación económica y técnica entre el gobierno de la República Popular China y el gobierno de la República del Perú, el memorándum de entendimiento para la promoción de pequeñas y medianas empresas, intercambio y cooperación entre el Ministerio de Comercio de la República Popular China y el Ministerio de la Producción de la República del Perú, así como el plan de notas para estudio de factibilidad sobre el proyecto Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Perú. A continuación, invitamos al señor Han Changfu, ministro de Cultura, ministro Zhao Shaohua, viceministro de Cultura de China, señor Milton Wang Hunze, ministro de Agricultura, señor Rafael Roncal Criollo, obreso ministro de Relaciones Exteriores del Perú, a tomar asiento. Los ministros están firmando el memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Agricultura de la República Popular China y el Ministerio de Agricultura de la República del Perú sobre cooperación en el campo de la investigación y desarrollo en materia de ciencia y tecnología agrícolas, así como el programa ejecutivo al convenio de intercambio cultural entre el gobierno de la República Popular China y el gobierno de la República del Perú para el periodo 2013-2018. Gracias.
Nos hoy invitamos a tomar asiento a los señores ministros Milton Feng S., ministro de Agricultura, el señor Wei Chuanzhong, viceministro de ACCIT de China, y el señor Rafael Roca Criollo, ministro de Relaciones Exteriores del Perú, y el señor Yang Dongquan, director de la Administración Estatal de Archivos de China, a tomar asiento. Los ministros están firmando el protocolo de requisitos fitosanitarios para exportación de espárrago del Perú a China, así como el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Administración Estatal de Archivos de China y Archivo General de la Nación del Perú. Por último, invitamos a tomar asiento a los señores ministro Milton Feng S., el señor canciller Rafael Roca Criollo, el señor Zhao Xiaochong, director de la Administración Nacional de Silvicultura, el señor Juan Xiaoxian, director de la Oficina del Consejo de Estado para el Alivio de la Pobreza. Está firmando el memorando de entendimiento entre la Administración Forestal Estatal de China y el Ministerio de Agricultura del Perú sobre cooperación en el sector forestal, así como el memorando de entendimiento entre la Oficina del Grupo Líder del Alivio de la Pobreza y de Desarrollo del Consejo de Estado de China y el Ministerio de Desarrollo y Inclusión Social del Perú sobre cooperación para la lucha contra la pobreza. Así que la lista de la próxima reunión.